La situación de las empresas encargadas de distribuir justamente la energía eléctrica. Consultamos sobre esta cuestión a un especialista. Esto pone en evidencia la pésima administración de las empresas de distribución privadas Nor y de Sur. No están a la altura de lo que ha sido en estos últimos años, y fundamentalmente del 2013 a esta parte, el crecimiento, el desarrollo de la economía nacional, del país, del mercado interno y por supuesto del consumo, del incremento notable del consumo eléctrico, de la demanda que ha tenido el país en esta última década en realidad, ¿no? Ha sido y sigue siendo la administración de Denor y de Sur, por supuesto en manos privadas, absolutamente ineficiente, realmente una tomadura de pelo para el ciudadano consumidor, ¿no? No han previsto esta ola de calor, digamos, las fases, las estaciones, las transformadoras, etcétera, se están quemando, no se recuperan, evidentemente no dan abasto, pero no dan abasto porque no han hecho las inversiones ni han planificado tanto en materia de prevención como ahora sobre la marcha con todos los problemas sucediéndose, ¿no? Si nos remitimos a lo que está sucediendo, queda clarísima evidencia que el Estado debe volver a no intervenir, debo volver a un sector donde nunca debería haberse ido y donde el que intervino fue el mercado, que es el sector, en este caso, de distribución eléctrica.